escucha bien, interpretación. Bueno, sobre todo y primeramente agradecer a todas las personas que habéis acudido a este evento paralelo. Mi nombre es Irache Urizar y bueno, sobre todo antes de comenzar con la presentación de la mesa, sí me gustaría contextualizar un poco de cuál es el motivo principal de presentar este evento paralelo con este tema, y es, bueno, a finales del 2013, principios del 2014, han acudido al Estado español de visita los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, de visita al Estado español en torno a temas no iguales, pero sí en torno a la verdad, el reconocimiento, etc. Es finales del 2013 recibimos la visita del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzosas e involuntarias, y a principios del 2014 recibimos la visita del relator Pablo de Rey. Entonces es en este Consejo de Derechos Humanos, en la 27 sesión, que se presentan estos dos informes. El miércoles se presentó uno, ahora estará a punto de presentarse el del grupo de trabajo, y nos parecía, pues bueno, un momento con una importancia muy significativa y un momento en el que teníamos que dar nuestra aportación. Y bueno, después de contextualizar un poquito, también decir que, bueno, pues por cambios de horario en el evento paralelo, al final, pues en lugar de estar desde el comienzo, tanto Ariel Lubitsky como Pablo de Grey tratarán de venir más adelante cuando termine la presentación y otras cuestiones de agenda. Entonces contamos con su participación, pero vamos a comenzar ya con el panel, con la aportación de los ponentes que han venido aquí hasta Ginebra. Y paso a presentar finalmente a Quima Queda. Ella pertenece a la plataforma andaluza de víctimas del franquismo. Hablará en primer lugar, ella es el miembro de CEAQUA, una plataforma andaluza como otras plataformas estatales. Aquí a mi izquierda está Josu Barrucci, miembro de Goldato, aquí de la plataforma vasca. Aquí a mi derecha, Pilar Larayalde, ella pertenece a la Fundación Egia Visor. Y más a la derecha está Iñaki Egaña, es historiador y presidente de la Fundación Euskal Memoria, que bueno, después pasará a explicar cuál es el trabajo, y sin más dilación le voy a dar la palabra a Paqui para que tengamos después tiempo para hacer aportaciones, preguntas, que es un poco el objetivo de esta mesa. Un diálogo constructivo y ver experiencias internacionales que puedan también servirnos en nuestro caso. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paqui Marriga y vengo. Bien, decía que buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Paqui Maqueda y vengo en representación de una plataforma andaluza de parte del Estado español. Somos familiares y personas que creemos en los derechos humanos y estamos a favor de que la impunidad de los crímenes franquistas en nuestro país acabe. Venimos del silencio familiar y vamos al clamor de la justicia universal. La sociedad civil en el Estado español ha tenido la necesidad de buscar la voz silenciada que el franquismo impuso a las víctimas del golpe de Estado fascista del año 1936. Esto tiene su explicación en que esa misma sociedad civil es la que resulta afectada dramáticamente a través de una feroz represión que llenó de miedo, muerte y miseria durante 40 años la vida de muchas familias españolas. Los colectivos que agrupan el movimiento memorialista surgieron hace más de una década como una respuesta de la sociedad civil ante la escandalosa política de desmemoria democrática llevada a cabo por todos los gobiernos españoles desde la muerte del dictador hasta el día de hoy. Ante esta desoladora perspectiva y en el marco del derecho internacional, los familiares de las víctimas y muchas personas y colectivos que creen este tema es una cuestión de derechos humanos, nos hemos organizado formando un movimiento memorialista sobre la base ciudadana, cívico y asociativo, que forma un rico mosaico de colectivos, grupos, foros, asociaciones, etcétera, de memoria histórica. Un movimiento heterogéneo con distintas maneras de andar el mismo camino, pero que tiene algunas características en común. Una es el reconocimiento y visualización
de la memoria de las víctimas del fascismo español, la reivindicación y restitución de lo perdido en términos de justicia real y la construcción de puentes desde el pasado al futuro, acercándonos a las nuevas generaciones para ofrecerles una visión distinta de la historia contemporánea de España. Otra característica es la lucha por la aplicación a las víctimas del fascismo español y a sus familiares de la justicia universal, con sus tres pilares fundamentales: verdad, justicia y reparación. Es uno de nuestros objetivos gestionar, revisar y analizar el pasado a la luz del presente y en función del modelo y proyecto de sociedad a la que nos queremos encaminar. Desde el movimiento memorialista entendemos que las víctimas del fascismo español han chocado continuamente con un muro de silencio que nació del pacto de la transición, como dique de contención a la exigencia de responsabilidades a los culpables del genocidio y del expolio económico que supuso el triunfo de Franco. La ley de punto final, que en la práctica, y para que nos entendamos, es la ley de amnistía del 77, perdona los delitos que cometieron los asesinos y torturadores. Dejaba intacta la jurisdicción represiva de la dictadura y su aparato represor y santificaba la estructura de poder político y económico levantada por una banda armada sobre la destrucción de los valores republicanos y sobre el exterminio de los hombres y mujeres que la defendieron. Uno de nuestros objetivos centrales es que se haga justicia. Que si uno solo de los responsables o ejecutores del plan de exterminio del enemigo político llevado a cabo por el aparato represor franquista continúa con vida, se ha llevado ante los tribunales y condenado por delitos de lesa humanidad. Esperemos que la querella argentina, admitida a trámite en este país, nos ayude a todos. Incomprensiblemente, la ley del 77 de amnistía continúa siendo esgrimida por sectores conservadores y de la judicatura española para archivar las continuas denuncias interpuestas por las asociaciones en nuestro país por delitos de desapariciones forzadas. Quiero decirles que en mi país hoy hay 114.000 personas desaparecidas. Una vez han pasado 78 años desde que terminó la guerra civil. Es un escándalo que el mismo Tribunal Supremo de nuestro país, en sentencia del 27 de febrero del año 2012, invoque esta ley en aras de una supuesta reconciliación nacional. Les voy a decir brevemente aquellos delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la etapa de la Guerra Civil Española y durante la dictadura. Se los voy a describir muy sucintamente. A todo esto nos enfrentamos las asociaciones y familiares. Desapariciones forzadas, asesinatos y fusilamientos en masa clandestinos, detenciones y encarcelamientos masivos por delitos ideológicos, discriminación racial, credo o identidad sexual, internamiento de miles de prisioneros políticos y prisioneras políticas y sociales en campos de concentración y exterminio, contratación de mano de obra bajo condiciones de explotación, castigos masivos a trabajo forzado y mano de obra esclava, secuestro de niños y niñas como actos de represalia sobre los vencidos, confinamiento, destierro como medida de represión y anulación contra personas y sus actividades, secuelas físicas y mentales provocadas por el terror, la soledad, la exclusión social, utilización del hambre como elemento de guerra y represión, tortura y trato humillante y vejatorio por motivos ideológicos, étnicos y culturales, represión de género. La mujer sufrió una represión añadida, fue víctima de abusos sexuales y violaciones como estrategia de guerra y represión. También sufrió los efectos más opresivos de la educación y, en general, una situación de marginación y dependencia. Establecimiento de tribunales militares y civiles de represión. Establecimiento de la escuela como elemento de represión.
prohibición del uso de la propia lengua y cultura, forzar a prisioneros de guerra a servir en las fuerzas de una potencia enemiga, ilegalización de partidos políticos, sindicatos, organizaciones socioculturales, etc. Bombardeo indiscriminado a la población civil. Muchos de estos delitos han sido denunciados en España, tanto en los juzgados correspondientes, cada vez que se abre, por ejemplo, una fosa, se pone una denuncia, como en la Audiencia Nacional, y siempre se han archivado las denuncias. El arco reivindicativo, todas las reivindicaciones del movimiento, pasan por la localización, exhumación de los restos cadavéricos de las fosas comunes y entrega de estos cuerpos a los familiares para que después de 78 años puedan ser enterrados. La creación de un banco público de ADN, la elaboración de mapas de fosas comunes, la anulación de las sentencias devenidas de los juicios y tribunales fascistas, la elaboración de un censo de víctimas, todavía hoy no hay en el Estado un censo de víctimas, el acceso libre y gratuito a los archivos, etcétera, etcétera. En todo este camino somos conscientes y agradecemos de corazón la cantidad de apoyos fundamentales que vamos teniendo cada vez más. Amnistía Internacional es una institución que nos ha apoyado siempre, la Asociación Human Rights, la Federación Internacional. ¿No oye? Sí. ¿Vale? Sí. Disculpen. Bueno, trataba de enumerar brevemente la cantidad de entidades, organizaciones y asociaciones, así como grupos, por ejemplo, de esta misma, de la ONU, que nos han apoyado en este camino, ¿no? Venía hablando, por ejemplo, del grupo de trabajo de desapariciones forzadas, cuyo informe en estos momentos creo que se está leyendo en esta misma dependencia, así como el informe leído en estos días del relator especial para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Ellos han tenido el apoyo, se han reunido, se lo aseguro porque yo he sido una de las personas que en el Estado español, concretamente en Andalucía, he organizado las reuniones de este señor y de su secretaria con las entidades memorialistas de mi comunidad autónoma y sé que se ha reunido con la mayoría de las asociaciones y que estas asociaciones son totalmente representativas del movimiento de memoria histórica de mi comunidad autónoma. Se lo puedo garantizar en contra de lo que dice Ana Menéndez, que es la señora representante del gobierno español y lo ha dicho en esta misma dependencia. Bien, frente a todas estas, algo que nos está ayudando mucho en el camino y que agradecemos también es la querella argentina. La querella argentina es una querella admitida a trámite en este país por la Judicatura Argentina para romper con la impunidad de los crímenes fascistas en mi país. Hemos tenido que viajar 10.000 kilómetros para que un Estado, para que la justicia nos considere víctimas, nos escuche y nos dé el trato humano que tenemos que tener. Hemos tenido que viajar porque nuestro país no se nos considera como tales. Tenemos muchas dificultades, pero aún así somos personas, hombres y mujeres, que creemos tanto en la solidaridad de los pueblos, por eso venimos aquí también, como en que esta lucha, al final, el Estado español atenderá nuestras demandas, se sentará con nosotros porque no hay cauce actualmente de comunicación entre el gobierno español y las víctimas del fascismo, no lo hay, en contra de lo que también dice el gobierno español. Le hemos pedido, y aprovecho este espacio para decirle, que cree de nuevo, que abra las puertas de la oficina de información a las víctimas, que la cerró hace 2 años, cerró estas puertas, por lo tanto no hay vías de comunicación. Le agradeceríamos que se sentara con las víctimas. Creemos en la solidaridad internacional y en la lucha de los pueblos y creemos que esta cuestión, que es una cuestión de justicia, al final logre su objetivo. Gracias por su atención. La acción tiene la palabra. Yo soy Iván Mucci, como he contado al comienzo, es miembro de la Junta.
Sí, buenas tardes. Goldato es una asociación que se tuvo que crear de prisioneros, de presos y represaliados vascos de la dictadura franquista. Vengo aquí en representación de todos los compañeros, cientos de compañeros que pertenecen a la asociación, y también en representación de otras organizaciones memorialistas del País Vasco. En nuestro titular del acto de hoy, estamos hablando de deuda histórica con la memoria de las víctimas provocadas desde el golpe militar de 1936. ¿Qué es deuda histórica? Deuda histórica de una sociedad. Esta es una frase de gran calado, y estamos hablando de 78 años entonces de deuda histórica. Y esto nos presenta dos preguntas. ¿Cómo es posible que un colectivo humano de 45 millones de personas que conforman el actual Estado español sean deudores de la memoria de las víctimas? ¿Por qué las instituciones oficiales de ese colectivo humano no son capaces de solventar esa deuda? La respuesta está en los dos informes definitivos presentados tras su misión en el Estado español por el relator especial y por el grupo de trabajo de desaparecidos. Se presentan más de 60 recomendaciones al Estado para que cumpla con las resoluciones de la Convención de Derechos Humanos. No es ninguna tontería. Esto nos lleva a una primera reflexión. Tras 37 años de democracia formal y ejemplar transición, algo chirría en el comportamiento del Estado si todavía se dan tal cantidad de recomendaciones. Hay que tener en cuenta que tenemos 42 recomendaciones en el informe de desaparecidos y 19 en el informe sobre la verdad y la justicia. La señora delegada del Gobierno español ayer nos decía en su intervención dentro del diálogo interactivo con el relator especial que, y leo textualmente, la transición en España reunía elementos de transición de una situación de conflicto a otra de paz, elementos de una situación dictatorial y autoritaria a otra plenamente democrática. Cierro comillas. La afirmación nos parece correcta por lo general y por lo generalista, pero debemos continuar incluso con el discurso intelectual al que nos obliga tal afirmación. ¿Cómo no va a haber deuda entre una situación de conflicto y otra de paz? ¿Cómo no va a haber deuda entre una situación dictatorial y autoritaria y otra plenamente democrática? Ambas son totalmente contrapuestas. Conflicto y paz, situación dictatorial y plenamente democrática, no se pueden dar. Si estuviéramos en un laboratorio químico, quizá por decantación pudiéramos llegar a separar elementos contrapuestos, como el aceite y el agua, por ejemplo. Pero estamos hablando de sociología, estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando del conjunto de una sociedad donde se han dado, ya reconocidas hasta por el propio Estado, cientos de miles de víctimas de un conflicto surgido a raíz de un cruento golpe militar contra una república democráticamente constituida. Golpe militar que devino por la resistencia popular que se le opuso en una guerra de 3 años, ganada por Franco gracias al soporte militar de la Alemania nazi y de la Italia fascista. La decantación, pues, en este caso, no puede venir más que por la exigencia de verdad y de justicia, que será el único instrumento decantador posible de las responsabilidades políticas, sociales y económicas sobre lo acontecido desde aquel fatídico julio de 1936. Pensamos que un Estado democrático no puede basarse en el olvido y el perdón, como indica la señora delegada española, de todo un periodo de su propia historia, sobre todo cuando sobre él no se ha arrojado toda la verdad y se ha aplicado toda la justicia. Cuando se arroja toda la verdad, se aplica toda la justicia y se aclaran perfectamente las responsabilidades de lo acontecido, es cuando se puede plantear el olvido y el perdón.
De hecho, por otro lado, el actual gobierno español y algunos partidos dicen que no puede haber olvido y perdón, por ejemplo, en relación al conflicto y al terrorismo que acontece todavía en algunos lados de ese Estado. Por tanto, ¿de qué tenemos que hablar? De olvido y perdón de todo un periodo de 40 años, cuando todavía no se sabe prácticamente nada sobre la verdad, ni se ha aplicado prácticamente justicia de todo ese periodo. También tenemos que decir que esta señora ayer hablaba de que no hay distancia entre el Estado y las víctimas, mencionando incluso como culminación de todo ello a la Ley de Memoria Histórica del año 2007, dictada ni más ni menos que con un retraso de 30 años. Desde el año 77 hasta el 2007 a nadie se le ha ocurrido hablar de la memoria histórica. Ley que, por cierto, fue votada en contra por el Partido Popular y es tildada hoy como insuficiente por todas las organizaciones sociales y de víctimas. No es más que un intento de justificar lo injustificable, el abandono del Estado y sus respectivos gobiernos del papel director y ejecutor que le tocaba jugar en todas las tareas relacionadas con la búsqueda de la verdad y de la justicia, tareas marcadas por los dos informes presentados en estas sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Pero no solo hablamos de abandono, hay que hablar de premeditación. La ley de amnistía del año 77 no puede justificarse porque fue votada democráticamente por las fuerzas parlamentarias mayoritarias, como se apuntaba ayer. Aquí queremos recordar además que el propio partido Alianza Popular, originario del actualmente en el gobierno Partido Popular, votó en contra de esa ley. No puede justificarse precisamente por las razones que el relator especial esgrime acertadamente en su reflexionado informe, que los diversos delitos, entre comillas, de oposición cometidos contra el régimen dictatorial franquista, que originaron grandes movilizaciones populares a favor de la liberación de los prisioneros aún antes del final de la dictadura, no pueden equipararse con las obligaciones de un Estado democrático en materia de derechos humanos y el incumplimiento de las mismas por parte de todos sus gobernantes, funcionarios y agentes, tal y como firmó el Estado español en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De hecho, y es noticia de hoy, así lo ha entendido el gobierno de Chile cuando ha anunciado ya que va a derogar la ley de amnistía del país dictado por Pinochet en el año 78. Otro tanto ocurre con lo establecido por el derecho internacional en relación con las desapariciones forzosas. Los plazos de prescripción deben contar a partir del momento en que cesa la desaparición, es decir, desde que la persona aparece con vida o se encuentran sus restos. El Estado tiene la obligación de hacer cuanto esté en sus manos por esclarecer todos los hechos de desapariciones forzosas. Para concluir, no es cierto, como afirman permanentemente representantes y agentes diversos del gobierno y otros partidos, que si seguimos por este camino podemos resucitar de nuevo los viejos demonios y heridas y abrir de nuevo grandes conflictos. El relator especial dice acertadamente que, aun a riesgo de que puedan generarse ciertos conflictos, el Estado, si es verdaderamente democrático, tiene la obligación de abordar permanentemente la verdad y la justicia en todos los casos de conflictos sociales y colectivos que se le presenten. Porque la única manera de eliminar esos viejos, viejísimos demonios y heridas en los cientos de miles de familias con desaparecidos, fusilados, torturados, encarcelados, expropiados y violados en general por los poderes de un régimen dictatorial, no es más que darle plena y decidida vigencia por parte del Estado, si es verdaderamente democrático, a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, como elementos con los que se podrá garantizar la no repetición de tales hechos. Muchas gracias. Soy Iñaki Egaña, presidente de la Fundación Euskal Memoria, Memoria Vasca, una fundación que tiene su soporte en un centro de documentación
que aporta las violaciones de derechos humanos en el País Vasco desde 1936 hasta nuestros días. Entre las aportaciones que hicimos en su día al relator de la Comisión de Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas se encuentran las ocurridas en el País Vasco desde el comienzo de la Guerra Civil Española. En síntesis, las mismas se pueden resumir en los siguientes puntos. Primero, al menos 10.000 hombres y mujeres vascos se encuentran desaparecidos desde el comienzo de la dictadura franquista. De ellos, el mayor número corresponde a ejecuciones extrajudiciales y un número menor a muertos en el frente de guerra que por circunstancias del avance de las tropas quedaron abandonados, sus cuerpos quedaron abandonados en el campo de batalla. Segundo, los que catalogamos como desaparecidos fueron enterrados en fosas comunes, en cementerios o en fosas fuera de ellos, en caminos vecinales, en bosques y en lugares apartados de la población. En general, no fueron registrados en ninguna institución administrativa ni judicial. Tercero, al menos 433 de estos desaparecidos fueron trasladados al llamado Valle de los Caídos entre 1959 y 1960. El Valle de los Caídos es el mausoleo en el que se encuentra enterrado el dictador Franco. Estos 433 restos fueron trasladados sin conocimiento de sus familiares. Cuarto, las desapariciones no corresponden únicamente a la época del primer franquismo, sino que han llegado hasta fechas recientes. Las últimas tuvieron lugar en 1983 y los restos de los entonces dos desaparecidos fueron identificados 12 años después, en 1995. Hay que reseñar también, entre todas estas desapariciones, que en 1956 fue secuestrado el delegado en Nueva York del gobierno vasco, que trabajaba precisamente en Naciones Unidas, y que sus restos fueron identificados en República Dominicana por un juez 6 años después, en 1962. Quinto, durante décadas los familiares de los desaparecidos vascos buscaron a los suyos a través de organizaciones y publicaciones en el exilio, clandestinas, a través de Cruz Roja Internacional también. Miles de búsquedas, algunas de las cuales las seguimos resolviendo ahora. Desde 2002, diversas instituciones vascas han atendido cerca de mil peticiones de búsqueda. Como han dicho antes, 75 años después. De las 379 fosas exhumadas en el año español desde el año 2002, 379 fosas exhumadas, 40 han correspondido al País Vasco con la recuperación de 117 víctimas. En el Estado español se han recuperado 6.592. A casi 40 años de la muerte del dictador Franco, 70 del final de la Segunda Guerra Mundial y 75 de la conclusión de la Guerra Civil Española, la investigación sobre las desapariciones, violaciones de derechos humanos y sobre diversas facetas de lo que, por entendernos, llamamos terrorismo de Estado aún están vigentes. La fundación que presido, Euskal Memoria, seguirá abriendo las puertas al esclarecimiento de la verdad como reparación a las víctimas de persecución política, cultural y social. Bueno, al hilo de estos datos, quiero realizar algunas reflexiones muy breves sobre el tema de las desapariciones que nos ocupa. Primero, no voy a entrar en valoraciones políticas que no me corresponden, pero sí quiero señalar que el proceso de investigación de la verdad en el que está implicada nuestra fundación, una fundación, hay que recalcarlo, privada, es consecuencia de las débiles y a veces inexistentes políticas públicas de memoria en el Estado español. Y por extensión, añadiría, de la propia naturaleza del Estado español. En 2014, diversos grupos y asociaciones, tanto vascos como españoles, como ha explicado también andaluces, etcétera, se dedican a tareas, por ejemplo,
que en 1946 realizaban en Europa otros organismos como Cruz Roja o similares, pero nosotros lo estamos haciendo en 2014. Segundo, las desapariciones son un apartado más de graves violaciones de los derechos humanos. No solo son desapariciones, han sido secuestros, tortura sistemática, agresiones a la libertad lingüística, multas, cierres de medios de comunicación, ilegalizaciones de partidos y sindicatos, incautaciones de propiedades, amenazas, aislamiento y dispersión de detenidos, etc. Tercero, las desapariciones y las violaciones de derechos humanos citadas, las anteriormente citadas, han tenido una continuidad en el tiempo que ha llegado hasta nuestros días, avaladas por la ley de, me atrevería a llamarla, ley de punto final, la de 1977, avaladas también por la no depuración del aparato franquista, tanto en el apartado administrativo como en el policial como en el judicial, y avalada también por la impunidad de funcionarios del Estado. Funcionarios del Estado implicados en secuestros y desapariciones que han sido indultados o respaldados en sus actuaciones. Debo recordar que desde la muerte de Franco hasta hoy, España es el país de Europa con más indultos particulares desde presidencia de gobierno, 18.500. El último caso de esta impunidad, esta misma semana, los que leéis prensa en castellano lo habréis leído en El País, un policía español implicado en el secuestro de un ciudadano vasco en 1983 y condenado en rebeldía por un tribunal francés, puesto que fue imputado en el Estado francés, es hoy en día el director del Centro de Comunicación Permanente de la Policía en Barcelona. Y este policía, además, fue inhabilitado en 1990 y condenado a 2 años de prisión por haber matado a un presunto ladrón. Cuarto, desapariciones en las últimas décadas han seguido la estela de las producidas en el primer franquismo, relacionadas con secuestros o intentos en unos episodios más o menos relacionados con el que antes llamaba terrorismo de Estado. 346 vascos han muerto en los últimos 50 años en actividades paramilitares o en controles policiales, 11 por torturas. 1.500 acciones paramilitares han quedado en todo este tiempo impunes. Quinto, las desapariciones temporales se han extendido en lugares de detención, en traslados carcelarios, en actividades paramilitares, tanto en situaciones extrajudiciales como incluso judiciales. En la década de 1980, por ejemplo, el Estado francés expulsó a 100 de vascos durante todo el año por América y por África, apoyándose en una figura inexistente que la había aplicado durante la Comuna de París, ¿no? Ya en el siglo XIX, la deportación. No existe jurídicamente ni en España ni en Francia. Todos ellos estuvieron desaparecidos, este centenar de expulsados y deportados, estuvieron desaparecidos temporalmente, incomunicados, y sus familiares no tuvieron constancia alguna de su paradero. Algunos de ellos incluso, como en Ecuador, sufrieron tortura por parte de funcionarios españoles. Sexto, la ley de punto final que citaba, de 1977, la impunidad y la continuidad de funcionarios y prácticas del franquismo, tuvo consecuencias en la construcción del relato. Al margen del negacionismo sobre desapariciones y violaciones de derechos humanos, la obstrucción a la investigación y a la verdad, el Estado español construyó un relato falseado. Bueno, podría relatar cuestiones relacionadas con violaciones y responsabilidades en estas violaciones de derechos humanos, pero para concluir, quiero señalar que todas estas reflexiones, la investigación histórica y las dinámicas públicas sobre la memoria abocan a asociaciones como la nuestra a mantener su presencia y actividad como parte importante de la búsqueda de la verdad. Desgraciadamente debemos llenar un hueco que debería corresponder a las instituciones. Esperemos que en un futuro próximo ambas líneas se vayan acercando y eso sería posible con la creación de una comisión de la verdad. Gracias por su atención. Bueno, gracias, finalmente, el turno de Pilar Garayalde.
Arratsaldeon, jaun andreok. Buenas tardes, señoras y señores. Bonjour, madame. A modo de prólogo y antes de empezar con mi presentación, quiero agradecerles su asistencia a esta sesión, que entiendo, además, como consecuencia de su sensibilidad y buen hacer en materia de defensa de los derechos humanos. Soy Pilar Garayalde, segunda de una familia de 7 hermanos e hija de Pablo Garayalde Jaureta. Mi padre nació en un entorno rural, hijo de molineros, y en un momento dado, como emprendedor que era, dejó su molino natal y se dedicó entre otras actividades al taxi. En 1982, al final del día que cumplía los 60 años, recibió una llamada telefónica, le requirieron para un servicio y nunca más volvió vivo a casa. Fue hallado en Berastegui, en un lugar apartado, en el recorrido que en un tiempo hubo un tren, el tren de Plaza Ola, y después se supo, o fue reivindicado por la AAA. AAA, que era uno de los grupos parapoliciales que actuaba entonces dentro del marco de la práctica de la guerra sucia promovida por el gobierno español. Ese asesinato, en principio, correspondía a que la causa judicial fuera trasladada a la Audiencia Nacional, que era el tribunal creado específicamente y concretamente para tratar los asuntos de terrorismo. Pues la causa de nuestro padre no fue trasladada a la Audiencia Nacional. Es más, el juez Blanquez de Tolosa, al mes y un día de haberse producido el asesinato, sobreselló la causa, cerrándola. Nunca se buscó a los culpables. Nadie fue juzgado. Además, si eso no era suficiente, pues sufrimos todo tipo de persecución en tiempos posteriores, detenciones, amenazas telefónicas y demás, hasta el punto que a nuestro hermano menor, al séptimo, eso le llevó a un trastorno mental que le condujo al suicidio. Por supuesto, nuestro hermano no está dentro del censo de los fallecidos por la guerra sucia, pero es cierto que indirectamente esa fue la causa de su muerte. La guerra sucia, que ya se vino aplicando antes durante la dictadura del general Franco, esa aplicación de la guerra sucia no acabó con su muerte, sino que se continuó practicando de manera de una guerra irregular contra todos los sectores de resistencia antifranquista y del independentismo. Han sido innumerables las acciones. Yo creo que en esta mesa ya se han expuesto los suficientes datos, y entre los que se han podido censar en este momento de fallecidos directamente por acciones protagonizadas por agentes policiales directamente o por mercenarios de distinta nacionalidad, financiados y amparados por instancias del gobierno español, fueron 83 las personas fallecidas. De esas 83, 4 continúan desaparecidas. Mi testimonio, desgraciadamente, y queda claro con todo lo que se ha expuesto aquí, no es el único. Los excesos policiales, la dispersión, la violencia ejercida desde el Estado ha afectado a todo tipo de personas y condiciones. Yo vengo en representación de Guía Erizor. Guía Erizor es una fundación en la que nos hemos agrupado víctimas y familiares de personas asesinadas, fallecidas y desaparecidas como consecuencia de la estrategia represiva de los Estados español y francés, incluso Euskal Herria, así como de personas que han sido heridas y torturadas en el mismo contexto. La transición española, que el señor Egaña denominaba como ley de punto final, yo lo llamaría ley de punto y seguido. Esa transición posibilitó la continuidad de la estrategia de represión, la violencia practicada por el Estado español. El terrorismo de Estado se ha hecho con total impunidad. Los autores han sabido que van a ser protegidos por el propio Estado.
Los autores han sido ascendidos, han sido condecorados, han sido galardonados, han sido homenajeados, han recibido ingentes cantidades de dinero y han sido indultados. Nosotros somos sus víctimas. Somos la consecuencia directa de la violencia de los estados español y francés. Esa violencia que han ejercido, como decía, contra toda la ciudadanía vasca, y somos las víctimas que ellos mismos niegan que existimos. Y niegan que existimos porque somos la evidencia de su violencia. Las víctimas no reconocidas somos las que no han tenido ni justicia, ni reparación, ni acceso a la verdad. La declaración del fin de la actividad armada que promulgó ETA a finales del año 2011, ha generado en la sociedad vasca y más allá de la sociedad vasca un clima de esperanza, de ilusión, de pacificación. Y somos muchas las personas que deseamos que se dé esa pacificación. Queremos una sociedad basada en el diálogo, en el respeto al otro, en la justicia, una sociedad en la que quepamos todos. Para que esa solución sea real, efectiva y definitiva, debemos caber todos, como decía, y a todos se nos debe respetar nuestro más fundamental derecho individual y colectivo. En ese contexto en que ha nacido la Fundación de Diego y el Sor, su nombre en castellano equivale a "en honor a la verdad". Porque el dolor que se nos ha causado, esa experiencia de vida de sufrimiento, nos hace conocedores de lo que es el dolor y de lo que es el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado, de todas ellas sin exclusión. Cada uno con su particularidad, su especificidad, con su forma de sobrellevar el dolor, pero todas ellas víctimas sin exclusión. Por eso, y desde el respeto al dolor, reivindicamos el derecho a la memoria, a la dignidad de todas las personas que, como consecuencia del conflicto político-militar, han resultado asesinadas, desaparecidas, heridas, torturadas, secuestradas, amenazadas, violadas. Tenemos también nosotros derecho a la verdad, a la dignidad y a la honorabilidad, nuestra y de nuestros familiares. Estamos comprometidos y continuaremos estándolo en ante nuestra sociedad. Compromiso que significa que vamos a destinar todos nuestros esfuerzos aportando iniciativas, proponiendo alternativas para que se pueda alcanzar la paz, que es nuestra meta. Una sociedad queremos que sea plural, justa, respetuosa con el otro, inclusiva y de donde se reconozcan los derechos como pueblo libre y soberano a Euskal Herria. Pero no podemos avanzar si es unilateral. La inacción del gobierno español, la sordera ante los innumerables llamamientos de organizaciones internacionales de reconocido prestigio, de reconocida imparcialidad, la inacción ante tantas iniciativas, no es otra manera que la de prolongar esa estrategia de mantenimiento del conflicto. En justicia, se necesita valentía, honradez y honestidad. Hay que invertir en respeto, hay que invertir en la paz, hay que invertir en el futuro. Objetivamente, no hay víctimas ni de primera ni de segunda. Todos somos víctimas. Y para que haya un reconocimiento a todos, es necesario, imprescindible, que haya un relato fiel. Un relato sin caer en vencedores y vencidos. El relato que hablara de vencedores y vencidos sería un relato subjetivo y parcial que añadiría daño al que ya se ha causado y que impediría la resolución del conflicto. El relato deberá estar alejado de ser utilizado en beneficio propio. El relato nos llevará a la verdad. La verdad, al final, es un puzzle que está lleno de cantidad de piezas chiquitas, unas muchas veces indistinguibles de las otras, pero cada una tiene su particularidad. Por ello, para que el relato sea de calidad, sea objetivo o responda a los hechos, nosotros defendemos, proponemos e invitamos a la creación de un mecanismo proactivo internacional e imparcial, una comisión de la verdad que se regirá por criterios de legislación internacional en materia de derechos humanos. Este instrumento, que para entendernos aquí le llamaremos la comisión de la verdad, nos llevará a recuperar la memoria con mayúsculas,
verdad y recuperación de la memoria que traerá el reconocimiento, el respeto y necesariamente la reparación para todas las víctimas sin inclusión. La vida arrebatada es irreparable. Lo sabemos bien, pero también sabemos que hay mecanismos de reparación en la legislación internacional. Legislación que abarca campos de lo social y de lo institucional. No es admisible lo que está ocurriendo actualmente con nuestros familiares y con las víctimas. Las víctimas que provienen del terrorismo de Estado. Porque a esas víctimas no se les está reconociendo y se les está negando la reparación, tanto moral como institucional, como económica. En el IARISOR creemos que lo más, en este momento, oportuno, efectivo, va a ser el dejar a un lado las iniciativas de penales y inclinarnos más hacia la justicia transaccional para que realmente se pueda llegar a una convivencia en paz, en la que, como he dicho antes, se respeten todos los derechos humanos. La víctima no tiene licencia ni le da derecho a condicionar e influir en la política. Tampoco a invocar, las víctimas no debemos nunca invocar a la venganza, debemos de contribuir a esa pacificación y a esa resolución del conflicto. Porque el compromiso de promover la construcción de la paz, el respeto, la pluralidad, una sociedad con valores fundamentales, será quien resuelva definitivamente este conflicto. Nosotros trabajaremos con ahínco y lo prometo, porque se lo merecen y se lo debemos a nuestros familiares, nos lo debemos a nosotros, lo debemos a nuestros hijos, lo debemos a la sociedad y lo debemos a las futuras generaciones, porque nos importa la vida, nos importa la justicia, nos importa la convivencia, nos importa la paz por las víctimas. Muchas gracias. Una pregunta, alguna puntualización, y ahora es de ustedes. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero quería felicitar a los panelistas por su... Disculpe, igual, antes de la pregunta, por favor. Sí, voy. Ah, vale. Felicitar a los panelistas por su valerosa intervención. Represento a la Federación de Mujeres Cubanas y no quiero hacerles una pregunta, sino más bien una reflexión. Pienso que si se pensaría en realizar una organización de familiares víctimas del terrorismo, la organización estaría integrada por millones de personas a nivel global, porque somos muchos los víctimas del terrorismo. Mi país ha sido también víctima de este terrorismo por el simple hecho de haber decidido nuestro propio destino, y los entendemos perfectamente, las expresiones de ustedes en la tarde de hoy. Nos identificamos y queríamos leer algo sobre la paz, de lo que hablaba la señora Garialde, ¿no? La paz no es ni puede ser interpretada como simple ausencia de acciones militares. El principal derecho del ser humano es el derecho a la vida, y por esto se necesita la paz, que puede ser condición indispensable y premisa para la solución de todos los demás problemas, incluida la liberación definitiva de la explotación y la opresión en todas sus formas,
a la vez tiene que estar vinculada indisolublemente a las condiciones del desarrollo humano. Es esencial para la propia existencia de los seres humanos. La paz, por su propia esencia, es el respeto al derecho de todos los pueblos de nuestro planeta a la independencia, a la autodeterminación, que no es otra cosa que justicia y libertad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Soledad Luque, soy presidenta de la asociación Todos los niños robados, son también mis niños, y representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. También quiero felicitarles por sus exposiciones, pero también quiero comentar que he echado de menos el que ninguno de ustedes mencionara a, las desapariciones relativas a los bebés robados, ¿no? Que son nuestros desaparecidos vivos. Los desaparecidos no solamente son los que yacen en las fosas, que por supuesto merecen todo nuestro respeto, consideración, no puede ser de otra manera, pero habitualmente se olvida que hay otro tipo de desapariciones, que son la de miles de niños. No, hay una cantidad ingente, solamente en Euskadi hay 600 familias que están buscando a sus bebés. Y bueno, esto tiene que ver, es un comentario que he realizado también como una reflexión sobre este tipo de tema, y también quería comentar la intervención, a hilo de lo que ha dicho el compañero Ibarguchi, a hilo de la intervención que tuvo la embajadora de España en la ONU, Ana Menéndez, sobre la ley de amnistía el otro día, en cuanto al informe del relator Pablo de Grey, pero también hoy ha vuelto a insistir en la pertenencia y necesidad de esta ley, y en las condiciones en que se produjo era lo único que podía permitir una favorable democratización del país. Bueno, nosotros desde luego no pensamos esto, hoy insiste en ello, y sobre todo lo que añade es que no hay una necesidad de abrir un proceso penal en España sobre las desapariciones, ya que todos los responsables de esas desapariciones forzadas están muertos. Lo que quiero decir es que no podemos saberlo si no se abren investigaciones, ¿no? Sobre estas desapariciones, pero además es que esas desapariciones no solamente se producen en la guerra en los primeros años de la dictadura, sino que se mantienen durante toda la dictadura. Y desde luego, en cuanto a los bebés robados, los responsables siguen vivos. Simplemente quería comentar. Gracias. Gracias. Buenas tardes, soy Antada Shetad, saharaui, vengo del campamento de refugiados saharauis, ahora represento a ISMUN. Comparto el sufrimiento vuestro, porque sé también que mi pueblo ha vivido en propia carne. Como sabéis, que el Sahara hasta 1976 era una provincia española. El pueblo saharaui también ha sufrido en la época franquista. Un ejemplo sencillo, que el 17 de junio de 1970 hubo un levantamiento popular en la ciudad de Laayoune, actualmente ocupada por Marruecos. Levantamiento popular exigiendo el derecho de autodeterminación, fueron masacrados. El líder de aquel levantamiento, el líder del Frente Nacional Saharaui, sigue aún en paradero desconocido. No sabemos si lo han matado o está preso. Sus familias actualmente exigen saber la verdad sobre el paradero. Los saharauis, como sabéis, han sufrido también el abandono del régimen franquista al pueblo saharaui, que el pueblo saharaui fue vendido de forma vergonzosa y lamentable a los dos países vecinos, a Marruecos y a Mauritania, y que el pueblo saharaui también, por la intervención armada de Marruecos, fueron masacrados, bombardeados, asesinados de forma cruel, y aún sigue sufriendo hasta el día de hoy. El pueblo saharaui sigue sufriendo aquel
error garrafal, aquel crimen que ha cometido, que se ha cometido en la época de Franco. España, a mi juicio, sigue siendo responsable histórico, sigue siendo responsable de lo que se ha pasado en el Sahara. En el derecho internacional, España sigue siendo el administrador legal del Sahara, a pesar de que lo ha entregado de forma vergonzosa a Marruecos. Y vuelvo a repetir que comparto el sufrimiento vuestro en nombre del pueblo saharaui. Nos solidarizamos con la familia víctima del franquismo y mis condolencias a todas las personas que han sufrido seres queridos en aquella época. Nosotros proponemos que para que realmente se pueda llegar al conocimiento de los hechos, para que el Estado debe de reconocer el daño causado, el Estado debe reconocer su responsabilidad en los hechos de la guerra sucia, en las consecuencias de la política represiva, de lo legislado, de lo no legislado, de lo ilegítimo. Entonces, ¿cuál es la manera de llegar a ese reconocimiento? ¿Cuál es la manera de llegar al conocimiento de todos los hechos? Pues mediante una comisión de la verdad. Y esa comisión de la verdad tiene que ser una comisión que dé garantías de objetividad, de imparcialidad, y tienen que participar personas de reconocido prestigio internacional que han demostrado su buen hacer y su honestidad en esa materia. Por lo tanto, nosotros lo que lanzamos es la propuesta y la invitación para que se pueda crear esa comisión de la verdad. Porque si no hay una comisión de la verdad que haga un relato fiel, que haga un relato real de lo que ocurrió, que no sea parcial, que no sea subjetivo, jamás se podrá llegar al esclarecimiento de lo que ocurrió. No se podrá depurar las responsabilidades, no se podrá identificar a los autores, a los responsables directos, indirectos, a los subsidiarios, ¿no? Y jamás se podría llegar a una convivencia y a una resolución del conflicto. Lo que se haría es que antes o después se volvieran a repetir los hechos. Y nosotros no queremos que nunca más a nadie le pueda hacer pasar por esto. Y para el nunca más tiene que haber una comisión de la verdad que haga un relato, que haga un reconocimiento y que lleve a una reparación. Aunque los fallecidos, mi padre no va a volver nunca, mi hermano no va a volver nunca, lo mismo que no van a volver todas aquellas personas que han fallecido, o bien directamente o bien indirectamente por la estrategia represiva. Pero eso se tiene que conocer, y tiene que haber una reparación, aunque sea moral, institucional. Tiene que haber una justicia vindicativa. Se tienen que preparar, se tienen que legislar, se tiene que poner todos los medios para que no haya posibilidades de que se vuelvan a repetir los hechos. Y esa comisión, nosotros hacemos una propuesta e invitamos. No sé si le ha respondido a la respuesta. Implementar la cosa, si vais a evitar países, si vais a hacer la ayuda internacional, si vais a quiero decir que Pilar se refería a la necesidad de la creación de esta Comisión de la Verdad. Invitar también es uno de los objetivos de esta mesa, que las personas participantes en el evento también puedan contar sus experiencias o puedan aportar de cara a lo mejor a ver ejemplos prácticos, a ver mecanismos que funcionaron, etc. Entonces, sí es más igual un llamamiento a una Comisión de la Verdad como un ejemplo de una vía para este reconocimiento. ¿Te
Sí, en relación a la voluntad existe, al menos por nuestra parte, por la parte que estamos permanentemente reclamando la necesidad de esa verdad, pero a la hora de articular es evidente que vamos a tener muchas dificultades si no hay una verdadera voluntad política por parte del propio Estado y de los gobiernos de ese Estado, que son en principio quienes debieran ser los primeros en lanzarse a él, en articular una comisión o unos grupos de trabajo que inicien esto. Desgraciadamente, llevamos 37 años y no se ha hecho nada. Incluso las palabras de Bachelet, de la primer ministra chilena, Bachelet, de ayer mismo, en el 41 aniversario del golpe de Estado de Pinochet, y las voy a leer porque son muy cortas, hablan también de esa necesidad. Han pasado 41 años y los testigos, los sobrevivientes, las víctimas que salvaron sus vidas y los propios victimarios y sus cómplices son hoy personas mayores. Muchos han muerto a la espera de justicia. Muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados. Seguimos también nosotros a la espera de una declaración de este calibre un 18 de julio cualquiera aquí, que es el aniversario ya 78 de lo que ocurrió desde el año 36 acá. Esa voluntad política que hace falta aquí es la que más dificultades nos va a crear, pero vamos a ser también en eso unilaterales, vamos a empezar a trabajar con todos aquellos grupos que quieran trabajar en una comisión de la verdad, lo vamos a hacer. Y evidentemente los saharauis tienen bastante que decir en una comisión de la verdad de lo ocurrido en su país en relación a la actuación del Estado español. De manera que también podrían trabajar en este tema. Y también las instituciones autonómicas. Y en la parte que nos corresponde en relación al gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco, vamos a intentar también trabajar con la Comisión de Derechos Humanos de esa institución autonómica para que empiece a trabajar en la parte que le corresponde en esa Comisión de la Verdad. Pero no vamos a dejar en manos solo de las instituciones porque nos están demostrando hasta dónde llega. Vamos a seguir trabajando para llevar esto a la sociedad real, que es todo el movimiento popular y todas las organizaciones sociales reales que están trabajando diariamente por la justicia social. ¿Alguna otra aportación? Al comienzo con Paqui Maqueda en cuanto a los tiempos, le explico un poco más para que profundice en el tema de lo que ha sido organizar la sociedad civil, organizar las organizaciones de trabajo en este ámbito. Bueno, hablaba yo en mi intervención y no lleva a cabo aquella firma de cuantiosos tratados internacionales que en cuestión de derechos humanos le dicen que traten a las víctimas como víctimas y que empiecen a aplicar mecanismos de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición. Esta sociedad civil, estos nietos, estas personas inquietas, militantes de derechos humanos, nos hemos reunido y hemos creado durante 12 años, llevamos creando distintas plataformas, no solo hay una, hay distintas plataformas en este Estado español, afortunadamente, para romper este muro de impunidad. Una de estas plataformas, se llama CEACUA y es una coordinadora estatal que intenta agrupar a todas estas asociaciones que a lo largo del Estado llevamos una lucha a favor de la memoria y de la dignidad de las víctimas.
Afortunadamente somos muchos, no se puede decir que sean pocas asociaciones, sí que somos un mosaico rico, y esta coordinadora estatal está constituida por distintas plataformas. A su vez, estas plataformas representan a multitud de asociaciones, grupos políticos, sindicatos, en fin, un mosaico, como ya digo, rico, ¿no? La coordinadora estatal, en el año 2010, se puso una denuncia en Argentina, que llamamos la querella argentina, para romper con este muro de impunidad. Desde entonces hasta ahora, son tres años, tres largos años de trabajo duro, y de unos resultados bastante, bastante interesantes. Hace 10 años en el Estado español nadie nunca diría que hemos dado, que se iban a dar estos pasos a favor de la memoria y de la justicia de las víctimas. Afortunadamente lo estamos dando. Hay varias imputaciones, hay varias extradiciones solicitadas de personas que fueron torturadores por parte de la dictadura, policías concretamente, a lo que el Estado español no quiere extraditar. Todas las denuncias que ponemos, cuando se abre una fosa en el Estado español, hoy la seguimos abriendo, y os tengo que decir que las abrimos con subvenciones públicas. España es el único Estado a nivel mundial que subvenciona con dinero público a los familiares para que abramos la fosa donde se encuentran los restos de los nuestros. El único país. Cuando abrimos la fosa ponemos denuncias. Estas denuncias, en contra de lo que dijo ayer Ana Menéndez, la representante del gobierno español, en esta institución, son sistemáticamente archivadas por parte de los jueces. Fijaros, hay un juez en España, que es Baltasar Garzón, que está hoy por hoy retirado de la judicatura precisamente porque se atrevió a abrir una de estas denuncias. Si este señor, que tiene esta categoría, entre comillas, a nivel internacional hace esto, ¿qué lo van a hacer con un juez de una pequeña localidad para que abre una fosa donde hay 5 desgraciados en esta fosa? Esto es lo que pasa ahora mismo en el Estado español. Esto es lo que la querella argentina quiere romper con nosotros, con los que estamos en la fosa, vienen las personas que fueron torturadas duramente durante mucho tiempo en el Estado, vienen las madres, los hermanos de los bebés robados, vienen las personas que sufrieron el exilio durante tanto tiempo, vienen las personas a las que les arrebataron su casa familiar, sus bienes, y vienen con nosotros todas aquellas personas que simplemente por sentido común queremos llevar a cabo, bueno, pues que en España se alcance la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Estamos, ya lo he dicho antes, muy agradecidos al pueblo argentino que ha acogido nuestra querella, y bueno, es un trabajo muy hermoso que va caminando, bueno, dando unos resultados bastante de los que estamos bastante satisfechos y orgullosos, ¿no? Yo creo que a esto hay que añadir más, pero bueno, aquí hay otros compañeros que pueden hacerlo y también hay otras personas, ¿no? Y por tiempo también, ¿no? Es porque... Bueno, una y otra vez volvemos al ámbito internacional, que parece que ha sido el que ha dado más espaldarazo a esta lucha por la verdad, por el relato entre todos, por el relato en plural. Y ¿hay más aportaciones aquí en este sentido? Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña aportación sobre el tema del relato, que parece que se ha convertido en un tema que enfrenta a la sociedad sobre lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Yo creo que ha habido mucho interés y es evidente que por lo menos hasta hace unas décadas el Estado español ha construido un relato sobre lo que ha sido el franquismo, incluso avalado por instituciones como la Academia de la Historia o instituciones similares, ¿no? Y ello ha originado, al contrario que en otros lugares de Europa, que las políticas públicas de memoria hayan servido y de hecho todavía hoy sirven como enfrentamiento político, ¿no? Y hayan dejado de ser un referente de lo que puede ser la defensa y la defensa por un lado y la denuncia por otro de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? El primer alcalde franquista en
donde yo vivo en Bilbao, dijo, ahí ha habido y habrá vencedores y vencidos, y resulta que a la hora de construir relatos posteriores están haciendo afirmaciones muy muy similares, ¿no? De vencedores y vencidos, y eso lleva, como decía, a que toda esa construcción histórica de lo que ha sucedido esté muy, muy falsificada, ¿no? Incluso me atrevería yo a decir que al margen de llegar hasta nuestros días, bueno, tenemos el ejemplo clásico del bombardeo de Guernica del año 37 por la legión cóndor alemana, que ha sido negado hasta hace, como quien dice, 4 días. Alemania pidió perdón a Guernica por el bombardeo, pero el Estado español no lo ha hecho nunca. Y esa traslación de esa falsificación del relato ha contaminado a medios de comunicación que no tienen nada que ver con el Estado español, incluso ha contaminado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? La resolución 1350, cuando los atentados yihadistas en Madrid, yo creo que es el paradigma de todo eso, ¿no? Condenando a quienes no lo habían realizado, sabiendo además, ¿no? Hay un trabajo continuo, y por eso en la aportación que hacía anteriormente, esta ley de punto final, con esa transmisión que ha habido de aparatos administrativos, policiales y judiciales, ha llegado a que en estos últimos 40 años, después de la muerte del dictador, se reproduzcan muchísimas de esas situaciones que ya se habían reproducido anteriormente. De todas maneras, yo quisiera que quedara claro también en esta sesión que después del franquismo, después de la mal llamada transición democrática, se ha continuado, ¿no? Se han producido desapariciones. Podría, no sé, por citar Bertur, por citar Naparra, por citar Totó, ¿no? Que las Aizabala, las personas que desaparecieron en 1983 y que fueron hallados en 1995 en Alicante, ¿no? Los habían secuestrado en Bayona, nunca se supo nada de ellos y aparecieron los cuerpos calcinados en Alicante. Los habían secuestrado allí, los habían llevado a San Sebastián, los habían torturado hasta morir y los habían hecho desaparecer en Alicante, a cuantísimos kilómetros. Quiero decir, sí, y además, bueno, al final se celebró un juicio y están indultados, están en libertad los autores, ¿no? No se fue nunca más allá. En tiempos del PSOE se creó la organización GAL, que mató a tantas personas, que hizo tantas barbaridades, ¿no? Quiero decir que después de la muerte de Franco, que murió en una cama, no nos olvidemos, después, en la etapa llamada democrática, se han ido produciendo todos estos hechos también. No sé si hay más aportaciones por parte del público. Nos hemos dejado. Sí, telecomunicaciones. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Victoria Alcún, trabajo con el relator especial Pablo de Grey, relator especial sobre la verdad, justicia, reparación y garantía de la petición. Él va a unirse aquí al evento que está llegando, atrasado, porque toda la gente estaba atrasada, le pido disculpas. Quería, aprovechando para alargar un poco el tiempo también y para escucharles un poco más, siempre es muy interesante, le agradezco mucho la información y toda su colaboración también durante la visita. Siempre con estos informes que presentan Naciones Unidas, uno de los temores que tenemos es que todo este proceso pues quede en esto, ¿no? En un papel que se pone en la página web y con mucha suerte van en el webcast de las Naciones Unidas. Me interesa mucho sus voces e impresiones sobre cómo hacer uso de estos instrumentos, ¿no? De estos dos informes, del plató especial, del grupo de trabajo, de la interlocución que tuvieron ahora con las autoridades españolas. Entiendo que no es una pregunta fácil, no quiero preguntar qué van a hacer mañana, pero me gustaría escuchar un poco sobre su percepción de estos documentos y del trabajo de Naciones Unidas.
Voy a permitir contestar como moderadora, pero también como participante del movimiento asociativo ahí en el Estado español. Sí, es verdad que este tipo de informes suponen, como han mencionado aquí en la mesa otras compañeras, ¿no? Sí suponen un reconocimiento al trabajo y a la reclamación por parte de la sociedad civil. Es decir, si la sociedad civil está reclamando un reconocimiento, está reclamando que hay una falta de derechos y todo ello se ve reflejado en un informe de alto nivel como es un informe de las mayores instituciones de protección de derechos humanos que están en Naciones Unidas, pues desde luego para el trabajo de las asociaciones, para el trabajo de las personas que están reclamando todo esto allí, supone un instrumento desde luego muy válido. Sí es verdad, que también se ha mencionado en esta mesa, que en esta pelea hasta ahora se ha sido una cuestión bastante unilateral. Es decir, la sociedad civil ha ido bastante por delante en el reclamo de este reconocimiento, en el reclamo de las R's, del mandato del relator, ¿no? La verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y, de hecho, además, el reconocimiento, verdad y justicia, precisamente por eso mismo, para garantizar que no se repitan estas violaciones, ¿no? Comenzando por la época del franquismo, de la civil, que fue más el objeto de la visita, como luego más adelante, como hemos podido ver, con violaciones que se trasladan hasta hoy día. Entonces, desde luego... sustancia, lo que tengo que decir, parte de lo que tengo que decir está dicho en el reporte y no lo resumo ahora, entre otras porque comprendo que estaban a punto de terminar. Me interesa, sin embargo, hacer dos puntos fundamentales. Uno, el de aprecio profundo por el trabajo y la persistencia de las víctimas. En todos los países del mundo, con cuyos casos yo tengo algo de familiaridad, ha sido en realidad el valor de las víctimas lo que explica la persistencia del tema en la agenda pública. Y quiero expresar respeto en particular por el trabajo que las víctimas y sus asociaciones hacen en España, precisamente porque es un caso en donde el tema, 70 años después, en algunos casos, continúa requiriendo la atención de ustedes. Es decir, hace falta muchísima persistencia en condiciones no particularmente fáciles para continuar insistiendo en la importancia del tema. Y eso merece, por supuesto, mi respeto. En segundo lugar, el punto que quiero hacer es que, como creo que ustedes saben mejor que yo, este es un proceso y el mensaje que yo derivo de toda la persistencia de todos los grupos de víctimas y las asociaciones del mundo es que si ustedes no se han cansado, ese es un lujo que yo tampoco me puedo dar. En otras palabras, para mí este continúa como un caso muy importante y por supuesto reitero lo que le he dicho tanto a la sociedad civil como al gobierno español, es decir, mi disposición permanente de jugar el papel que pueda para darle vigencia a los derechos, a la justicia, a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Eso es, por el momento, el mensaje que quiero transmitir junto con mi agradecimiento por haberme invitado a la reunión y mis disculpas reiteradas por no haber podido llegar. Palabra al público en caso de que hubiera alguna aportación más.
Bueno, frente a la invitación de Victoria, ¿no?, a que dé su opinión un poco y nuestra reacción al informe, ¿no?, yo sí tengo que decir que en la comunidad a la que yo represento, que es Andalucía, que tuve la suerte, que tuve el orgullo de acompañar tanto a Victoria como a Pablo, ellos vieron en primera persona, se reunieron con más de 30 entidades, con muchos familiares. Tengo que agradecer a Pablo fundamentalmente la actitud que tuvo de escucha con dos víctimas directas cuyos padres están asesinados y actualmente todavía hoy en fosas comunes. Tengo que agradecerle que les escuchó durante un tiempo y que estas personas no lo olvidan, porque ellos piensan que les escuchó la ONU y eso para las víctimas es muy importante. Esto es fundamental para nosotros, es el reconocimiento y el espacio y la necesidad de que se nos reconozca y se nos dé un espacio donde podamos hablar, se nos escuche y podamos hablar de nuestro dolor. Porque una cosa es, y eso lo sabe Pablo, la ansia, el trabajo y la lucha que vamos a seguir llevando las asociaciones y los familiares de víctimas. Eso no hay duda. Y el gobierno también lo sabe. Y los distintos gobiernos también lo sabrán. Porque abanderamos el dolor y el trauma de una sociedad que está muy afectada. Por lo tanto, bueno, mi agradecimiento a ellos dos y por la compañía que nos hicieron, ¿no? Después, en relación a los dos informes, bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que estos dos informes fueran vinculantes de alguna manera y el Estado español los incorporara inmediatamente, sin demora, en su legislación. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que de una vez el Estado español aplicara el derecho internacional, cuyos tratados, he dicho antes, que el mismo Estado es firmante, curiosamente. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Porque cerraríamos esta herida. Cerraríamos la herida que permanece abierta, simplemente. Por nuestra parte, porque no podemos aplicarla, no podemos aplicar esto, sí que tengo que decir que los representantes de las asociaciones vamos a difundir en el norte, en el sur, en el este y el oeste del Estado español estos dos informes. De hecho, lo estamos haciendo. En cuanto han llegado a nuestras manos, hemos hecho una declaración por parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, una declaración que la compañera Soledad ha hecho, que es muy buena y que reúne muy bien la letra del informe de Pablo, y la estamos difundiendo. Estamos hablando en los medios en los que se nos permite poner y se nos pone un micrófono de estos dos informes y la necesidad de que el Estado nos escuche. Es una necesidad ya, además, muy, muy importante, y como dicen ellos en su informe, es que se nos están muriendo las personas, las víctimas directas. Esto no es móvice para que los familiares, los que hemos tenido el orgullo de recoger la petición de mis familiares, en mi caso mi madre un día me miró y me dijo que buscara a su abuelo, que es mi bisabuelo, cosa que voy a seguir haciendo, pero las personas se nos están muriendo. Y a ellos sí que hay que escucharlo, a ellos sí que les debemos la justicia, la verdad y la reparación. Y por ello vamos a hacer cuanto tengamos en mano, vamos a cruzar cuantos atlánticos se nos, cuantos mares se nos ponga delante, y si ustedes quieren, nosotros estamos dispuestos a ir a cuantos estados que quieran apoyarnos, que quieran hacer un espacio para estas víctimas, que nos vamos a convertir en una víctima itinerante a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Pero bueno, estamos convencidos, siempre somos también optimistas, personas muy positivas. Yo creo que el Estado acabará escuchándonos, yo creo que esta herida se cerrará tarde o temprano, sensatamente, como se cierran las cosas, sensatamente, con la palabra reconciliación, pero con la aplicación de la justicia, sin olvido, sin perdón. Vamos a pasar a uno de todos los ponentes para las últimas palabras. Bueno, primero agradecer la paciencia de ustedes en escuchar todo lo que hemos dicho y todo lo que nos seguiría gustando decir, porque hay muchas cosas que decir, pero en última instancia ya
y agradeciendo la presencia de Pablo de Greiff aquí entre nosotros, agradecer, reiterar ese agradecimiento por la disposición permanente que ha demostrado, y en nuestro caso, desde las organizaciones memorialistas del País Vasco. Yo pertenezco a una de prisioneros y exiliados de la época de la dictadura, pero también represento a organizaciones memorialistas que sufrieron, por ejemplo, en el año 76, una masacre de obreros en Vitoria, y a organizaciones memorialistas del País Vasco que están recogiendo toda la memoria histórica del año 37 en una zona de un fuerte enfrentamiento contra los sublevados franquistas que pretendían tomar el País Vasco, que terminaron tomándolo a sangre y fuego. Es importante hablar de esto desde una perspectiva y desde una población como la vasca y un país como el vasco que ha sufrido mucha violencia y conoce mucho lo que es un conflicto violento como el que hemos vivido nosotros. La disposición permanente de una organización y de un relator especial para la verdad y la justicia, una justicia que ha sido permanentemente ocultada, sesgada y manipulada, para nosotros va a ser muy importante esa colaboración. Gracias. Difícil respuesta. Por deformación profesional y como historiador, te voy a decir que España no tuvo su Nuremberg en Europa, ¿no? Y yo creo que a partir de la muerte de Franco precisamente juega la misma baza que jugó durante la Guerra Fría. El nazismo y el fascismo fue juzgado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero España, por razones de la Guerra Fría, siguió siendo lo que fue, una dictadura hasta hace unas décadas. Y yo creo que todo esto todavía con ese papel juega, y yo creo personalmente que España tiene que hacer una revisión espectacular de todo su pasado. Y por tanto, como esa revisión espectacular se hace y se lleva haciendo mucho tiempo desde el aspecto y desde organizaciones asociativas, con un mérito innegable, probablemente con este tema haya pocos ejemplos en Europa similares, porque en Europa precisamente fueron las instituciones las que llevaron todo esto. Empezando, como citaba antes, por Curro Roja, que creo que en 1946, a partir de 1900, un futuro agridulce, pero bienvenido sea, porque hasta ahora ha sido bastante agrio. Y luego, por concluir, bueno, pues aunque parezca mentira, seguimos buscando la verdad. Entre verdad, justicia, reparación, nuestra fundación se dedica a la verdad, y aunque parezca mentira, pero seguimos buscando la verdad. Y la verdad se puede plantear en mil escenarios, en miles de detalles que normalmente son desechados, pero yo creo que absolutamente todo tiene una validez increíble que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros el año pasado, la asociación que pertenezco, trabajó en la exhumación de dos fosas en el Sáhara precisamente, y eran entonces los que habían desaparecido, eran ciudadanos españoles. Con el carné de identidad español aparecieron algunos de ellos, algunos restos, aparecieron con el carné de identidad, y España no ha querido saber absolutamente nada. Y bueno, pues, pero son trabajos que hay que hacer, y probablemente pues la siguiente generación, yo no digo que todo ese trabajo se convierta en un mito, pero por lo menos va a servir para que todo ese hilo que nos transmitieron nuestras madres y nuestras abuelas, guardando lo que no se podía guardar, podamos transmitir nosotros a nuestros hijos, y finalmente conozcamos no solo una sociedad nueva, sino también que nuestra historia ha estado plagada de un montón de sombras que algún día tienen que ir saliendo, para bien y para mal, porque así es la historia. No vamos a hacer una Disneylandia de la historia, la historia es la que es, ¿no? Sí, Pilar. Bueno, yo
yo también para despedirme, además de agradecerles, bueno, insistir un poco que GIEISOR es una asociación que agrupa a familiares no solamente de víctimas mortales de la guerra sucia, sino a personas fallecidas, torturadas, violadas, detenidas, desaparecidas alrededor del conflicto político armado de, que se ha producido en Euskal Herria y que todavía está sin resolver. Hablo de Euskal Herria porque para nosotros es eso de Euskal Herria, o sea, el País Vasco. El País Vasco que comprende la comunidad autónoma vasca, que comprende la comunidad foral de Navarra y que comprende la parte que está bajo el dominio del Estado francés. Y que si no hay verdad no se va a avanzar y que también hará falta, además de la verdad, además del reconocimiento y además de la reparación, en ese reconocimiento habrá que reconocer cuáles han sido las causas, porque este conflicto es la consecuencia, al final, de un problema de no reconocimiento de los derechos de reconocimiento del pueblo vasco como un pueblo soberano, como un pueblo con derecho a decidir su propio futuro, como un pueblo que deberá liberarse y ella decidirá cómo forjar ese futuro. Si no se resuelven las causas, antes o después se volverían a repetir. Por eso, aunque es verdad que GIEISOR no es una institución, no es una organización, no es una fundación que reivindique que haga esa reivindicación de reconocimiento, pero yo a nivel particular quería decir que si no hay ese reconocimiento, si no se resuelve eso, antes o después vuelve a haber un conflicto político. Muchas gracias. Bueno, ya finalizamos la mesa. Lo cierto es que Pablo de Reis ha llegado tarde, pero ha resumido en dos frases un poco lo que hemos estado hablando en esta mesa. Parece que ha estado escuchando por algún conducto. Sí es verdad que estamos aquí por esa persistencia de las víctimas. Sí es verdad que han habido puntos en común en cuanto a las exposiciones, en cuanto a ese reclamo de la verdad. Sí ha habido puntos en común en cuanto a que si esa verdad no sale a la luz, al final lo único que hace es aumentar ese cúmulo y finalmente pues quedarnos con esa frase en positivo de que no nos podemos permitir el cansancio y el quedarnos sin reclamar estos derechos que son mínimos. Y nada, desde aquí pues agradecer vuestra paciencia, el asistir a este evento y a seguir trabajando.